volado ya hizo ampolla para usted. Pero porque no tenía palo en el volado. Y usted también ya no ampolla, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer si mire voladito? Esponjadito. ¿Y la que anda la maruca? Todo lo que tengo, le. ¿Qué quieres? ¿Tengo que darle? ¿Se quería caer usted? ¿De quién es este? Está chivo, va. Es cuchillo, es sierra, es pala. Tiene medidor. Tiene que afilarlo bien. Sí, sale todavía. Pero saca de agua. Sí, no, es para cantar que armado está bonito. Cabal, ya está el medidor. Está bonito. Sí, está. ¿Bao? ¿Cuánto lo vendés? Ya. No es suyo. $200. $200, qué bonito. Pero los precios, no, Dios. No, pero vamos a ver. Ay, me pica. No, vamos a ver. Le pica a Mickey, ve. ¿Sabe? Ay, vos, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene el número en eso? ¿Qué? Porque lo pusieron. ¡Hoy! ¡Hoy! No, no toca la cámara. ¿Ah? Que mi bonita vez con cachucha la Jenny, va. Sí. Ah, mira, le va el lucido de la abuelita, mira, la viejita, mire. Aquí se ve un voladito con un gorrito, la viejita esa. Muchachos, ya no hay cuba por aquí para bajar un par. Yo no somos. ¿Dónde? Que no veo ninguno. Ahí está uno, ve, le agarra. ¿Dónde? Ah, pero él no está todavía, quizás. Sí, sirve. No, hombre, está no. Bájelo, le apuesto. Vaya, sí, que lo baje. No, mire, si lo baje y si no está bueno, me dan para arrancar. Va. Hey, venga, va. Espérese. No, espérese, voy a probarlo. Dame uno. ¿Sabe qué? Está bueno. ¿Está bueno? No. ¿Ya me aprueban? Sí, está bueno. Vaya. Ahí que yo le voy a dar a ustedes uno por uno, ¿ve? Vaya. Está bueno. ¿Para otro? ¿Qué me vas a dar? Mira, pues. Allá está otro, ¿no? Cuando está uno que está hinchadito. No. Ahí está otro. Ay, ¿a ese? Bueno, también. Ahí esto de ahí, ve. Ahí hay otro, ve. Voy a tener la barrama también para que los bajen ellos. Bájeme ese. Bájeme ese. Ahí está otro, ve, en agua. Ahí está otro, ve. Ahí, otro la mano. Esa, cabal. Igual que yo. Más arriba. Vaya, muchachos, enseñamos la fruta para que... El que andaba en estos campos y no sabe qué escoge o si sabe que... Abrámoslo, porfa. Viene siendo como el pepeto, ¿va? Pero este es como pepeto montés, quizás se puede llamar, por ahí así. Este es el mero mero cuje. Va, este. Esto es lo que hasta bueno, el de la negrita había hasta seco igual que ella. Sí, es que este está en su mero punto, así esponjadito. Ah, para allá, así, sí, mira. Vaya, así tiene que ser. No podemos. Vaya, sí, ve. Cabal, así. ¿Quién cómo está este? Bueno, cómo sí, está sí, bueno. Sí, claro. Así como yo. ¡Cuje! ¿Qué quiere, niña? ¡Cuje, por favor! ¿Quién me regala? Así me gusta a mí. Cuando me piden, por favor, yo les regalo. ¿Quién educada esta niña? No, o... no, yo le estoy enseñando. Ah, bueno. ¿Le gustan los cujes, niña? Algo rico. No, acá no lo nota. ¿Y el pepeto es más grande? Es más chiquito. Grande. Y otro ya no está. No, es más no chiquito y bululito. Es más pequeño el pepeto y es más grande. Eso sí nos sirve, mire. Están muy chiquitillos. Así muy como seco. La Nayelia de pepetudo. Y la paterna es otra. Ajá. Es más, así la semilla es larga. La paterna es bastante. Pero son familia, va. Son como primos, quizás. No, está bien, su vida. Está chistoso por lo que veo. ¡Vámonos, Canelo! Solo una piocha traíamos, ¿no? Solo una traíamos, sí, esa no. Bueno, la misión es encontrar algo, creo yo. Y si no encontramos nada... Es porque estamos al lado. No queda basura ni nada, el vaso ese, esta bolsa de salsa. Mira, aquí es lo que digo yo, mire. Mire, lo primero que les dije yo, ve. Las bolsas de salsa van a la basura. Yo le dije al pollo, después de que terminen de tomar, boten la botella. Les dije. Llévela, hijo, aunque no sea de nosotros, pero no tiene nada que estar haciendo aquí. Con que no vayan a decir que andaba tomando. Sí, ¿qué más? Me gusta también el cuyo, usted. Este pecado,
¿Te gusta el cuy este? Ya lo vamos sí, a ver. Juela. Démela y que me la pidiendo después. Vaya. Ya, yo la llevo. Pero la que la andaba, ¿quién es? Esta la andaba Miki. No. ¿Sí? ¿Dónde está la tuya? Vos andabas esta. No, ahí la tenía yo, aquí la tenía, ve. Aquí, no, no, no. Mira, no, la donde tenía. Mira, yo andaba esta bien cuidadita. Estaba bien cuidadita. Ya aquí la ando, ve. Vaya, revisen pues que no quede nada más. Basura, piochas, palas. Yo antes estaba comiendo aquí. ¡Sigan a pe! ¿Hoy? Yo guardando el mío. En WhatsApp tuyo, ¿qué era? ¿Hoy? ¿Se fue, bicho? 59. 72. 07. ¿Hoy? ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¿Hoy? 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 Buenas tardes, ¿quiere agua? ¿Hoy? ¿Juguito? ¿Hoy? No. Vámonos, Canelo. Y aquí me voy porque hoy todo terreno. No, agarra, quiero decir. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero está muy arriba. Sí, está muy arriba. Allá, ahí tiene uno, más arribita está uno, rojito, ese, más arriba. Ya lo vi, pero me voy. ¿Ya lo vio? Sí. Pero no le alcanza, barra, no le alcanza. Quita la barra de cuete que llegó ahorita. Hay otro allá a par, ¿no, Miki? Ahí a la par estaba más anaranjadito. Ay, ¿ah? ¿Sueño tiene? Vamos a escarbar para que le quite el sueño, va a venir, no lo va a quitar. Ay, qué caliente está Tau. ¿Algo? ¿Ya viste una? Pero te andamos a vos, te podemos tirar si querés. Ah, no, no le dices. Le da un gran hartado cuando lleguemos a la casa, no está haciendo comida. ¿Usted? Usted le da. Pero es papi sugar, ha sido. ¡Hoy! ¿Ya tiene algo, papi? Sí. Va, vamos. ¿Cuál? ¿En el río? El rubí tengo ya. El rubí que tiraron al Titanic. Piedra de. Tiene muchas piedras de sapo. Quiero verla. Que la testa, por favor. Ah, claro, hija. Ey, qué educada ha vuelto ahora usted. ¿Qué le está pasando? Usted. Está bien, no tiene calentura o algo, ¿no? Usted anda jugando. Es que lo que a él le falta, a ella le sobra. No, ¿verdad, mamá? O sea. ¿Usted cree que no va a apuntar una? Quiero ver el volado de rubí. Una piedra de obsidiana. Ay, claro. Lo que tiró Rubí, el Rose. Qué oso. ¿Ya lo podemos meter? Sí, escarbeo aquí, de carabana. ¿Escarbamos aquí, Dano? Vaya, muchacha, no me la vayas a contestar. ¿No? ¡Eh, cae la abuela! ¡Ahí está! La piedrita esa. ¿Aquí donde encontró la maruga cada vez? ¿En esta? Aquí fue donde encontró la cabecita. Aprendan a la cuquita, ve. Nicola tiene. Un chucho ayudando. Un chucho ya muy chido.
Mira, aquella entró con todo. Un sapo le salió. No, el animal de la niña. Mucha. Cuando vayamos a llevar chilón. Pero no le hallo con eso, como con el chuzo. Lo chistoso es que viene. Deme, préstame, le dice. Y lo voy a dar un rato yo, dice. ¿Cuánto duró? Quiero ver, como unos... Quizás 3 segundos. Ajá, por ahí. Y lo bonito es que vino sacando plática. Muchachos, cuando lo vayamos a quedar chilolo. Bien disimuladamente. Por ahí por seguir lo pasamos recogiendo y me lo llevo para la casa. Jenny, oye. Jenny, oye, Jenny. Toma agua, Jenny. No, Jenny, está muy chupa. Nada, no, nano. Nada, todavía. Mira, nada, mira, nada, mira. Y a Chiqui, algo. No. Soñando que iba a llegar una caja de arroz, pero no. ¿Quién sabe? Nomás, ¿siente la presencia o no? Se siente que está cerca. ¿Y usted, Papi Sugar? Pues vaciando andamos ahorita los objetos. Hey, de veras, aquí encontramos aquel día la de la maruca, muchacha. ¿Dónde? Por ahí, por donde está usted, la encontró la maruca, creo yo. Una cara. Una cara de indígena. Va, aquí en este padrón tenemos que encontrar algo, muchachos. O la bajamos toda. Allá en aquella arena de una arena que están cerrados. Acá está muy seguro. Max, ¿qué encontró Max? ¡Naye! Mira. Bueno, puede estar mucho de él, pero no. ¡Nada! Para que vieras. Nada, Papi Sugar. ¿Ya dio por vencido? No. Preparándose para la siguiente ronda. ¿Qué pasó? Cuando alguien se canse de la mano, avisan que aquí están los relevos sentados. Por eso. Bueno, cuando alguien se cansa, avise.
Y aquí está uno, ve. Jay, le dice la Abby. Yo estaba pidiendo, pero... Le dice la Abby, présteme la cuca, le dice. No, tu mamá dijo que lo pusieran, pues. Mira, pues, beba. ¿Y qué tenía? Es que siempre présteme que yo lo pido, no le gusta. ¿Quién le dice? La Ávila, la Melita. Présteme la cuquita, le. Nadie le ha dado cuenta, va, hasta después reaccionó. Hasta la hora reaccionó. Sí, yo. Mónica, ¿ya te cansaste? Mira, mira, así aprende. Nada, niña, usted. Niña, ¿qué dice atrás? Niña Narciso, su alcalde. ¿Qué? Amigo. Niña Narciso, nada. Yo que le dijo Nilsson. Ah, pero es que. Pero es que emociona. ¿Cómo le hiciste vos? Yo, como dijeron que el que no se metiera le iban a trabar todas las cosas. Se embazucó las cosas, yo sé. Si no se falsa, se llama. Cabal. Tantos bichos guapos que habemos y la Mónica buscando por otro lado. Te clavamos, te clavamos. Yo digo que también nosotros le decimos así y los hombres que gritan ni se han de dar cuenta de que dicen te clavamos. No, ¿crees que no? Sí, te clavamos. Palabra, salvadoreño. Palabra que le ayuda a pedir trabajo de ahí, ¿verdad? Te clavamos. Yo pensé que iba a decir palabras que si Mickey escucha eso se va con ellos. Sí, igual que ya se sudaste. ¿Cuál usted? ¿Cuál niña Narciso? Ese como está. Como están unas mujeres ahí en Sonsonate vendiendo galletas. Y como las mujeres ahí en Sonsonate hasta lo jalan a uno. Venga, mi amor, le digo. Venga, mi amor, venga, venga. Y Miki andaba con la camisa de los 100,000. Y le dice a la mujer. Y la mujer, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Espérame, espérame, vamos a ver la rata. Espérame, espérame, la rata. La rata. La rata, agarre la rata. Se le fue la rata. Por ahí está. Agarra con la mano, agarra con la mano. Maruca, agarre la ratita. Mordió, ¿no? Agarre la ratilla. Espérese, espérese, no la mate todavía. Lo mordió, Armando. Huela y la sacó sangre en el ratito. Yo creo que no la quería agarrar. No, pero es que la movieron, Armando, por eso fue. Por los medios me tocó los colmillitos, mira. Es que son criminales los colmillos, va. ¿Dónde está la rata? Mira cómo parte. Hernán, me la traigo yo. No, ah, pero está chiquita todavía, esa rata. Te clavamos. Ella, rata, dice que tiene. La rata dice que tiene rabia, ¿será cierto? No toda, pa. Mami. Oye, mami. ¡Ay! ¡Ay! ¿La aperto un rato? ¿Vale? No. ¡Ah, me la mato! ¡Vale, Hernán, yo le traigo! ¡Yo tengo un gato que es pilinguini y ya le habrá ganado ya! ¿Cree que le habrá ganado ya? ¡Mira, la Mónica va de revolcarse! ¡Estaba ahí! ¿Qué le está metiendo el diablo a la Mónica? ¡Mira, pirata, va de revolcarse ahí! ¿Dejó la ratilla? ¿Qué es eso? Ahí está la ratilla, ve. Pero es que ratilla está diferente a la de la casa. Es que esta rata montés. ¡Ah, eso es! Esto no es nada. No, yo no le pregunté a Armando y no es nada. Ave, camarada. No es nada, dice. Es para que la agarra. Ah, mira, aquí todo tira para arriba. Y que este papichuga la meñó, yo de la cabeza le voy a agarrar. Ajá. Le agarran del pescuezo. Allá la agarra Nano, ve. Para arriba. La meñó. ¡Hombre! ¡Que no caer encima! ¡Ya, gran hoyo! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Quieren apagar! ¡Ah! ¡Miki! Va a escarbar con la palita. A la par de Nano. Dígame algo. ¿Por qué usted?
A decir, nadie, ya no, todos estamos decepcionados, creo yo. Yo soñaba. Bueno, nomás don Armando que no va tan decepcionado porque agarró la rata. La mordida fue lo bueno. Ah, sí, nada, el papi Sugar ya encontró al Ruiz. ¿Celebró los 15 años? Pues. Ajá. Ahí se metió. Amaba para allá, vi yo que iba. Allá va, ve. Salud, Lulu. Gracias por la mordida, don Armando. No más penicilina, va. ¿Cuántas inyecciones de penicilina son? Son como 7. Como 7 nomás. Poquito, va. Y en el ombligo dicen que la ponen a uno. Vuela. Y duele, según me cuentan a mí, de esas cosas. Cuidado, Armando. Dicen que duele, ¿no? No, pero aquí hay una parte que hay sangriento, porque tengo ondas que tengo. No, fue poquito. Es que vos lo rozás, güey, nada más. Ajá. Sí, es que tienen su filito. Bueno, muchachos, me cuentan cuando encontremos algo. Digo, cuando encuentren. ¿Cosas, no? Ajá. No, tenemos que encontrar algo. Misión.